¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Yo soy Elizabeth. Bienvenido a PixMe y justo en el video del día de hoy vamos a revisar cómo hacer marketing digital gratis. ¿Sí? Como lo escuchaste bien, va a ser todo completamente gratis y está justo enfocado para emprendedores y empresas que necesitan hacer crecer su negocio. Así que vamos a invertir solo un poco de tiempo y vamos a utilizar un caso práctico, una marca que tenía yo ahí rezagada que se llama iMeowly, ¿vale? Ya tenía ahí un poquito de comunidad en Facebook, pero la idea es justo hacerla crecer, ¿vale? Como a tus negocios. Entonces, vamos a utilizarla y vamos a ir arrancando. Al final de este video vas a encontrar un consejo súper práctico y muy útil para tu negocio, así que no lo dejes perder. Bueno, vamos a empezar con la parte de Google Mi Negocio, que es justo una herramienta que creó Google para emprendedores y empresas, donde te puede ayudar a dar más alcance y más visibilidad, ¿sale? Porque va a salir en las búsquedas que la gente haga en Google, que es el buscador más grande de México, incluso yo diría que hasta del mundo, ¿vale? Entonces, antes de arrancar es importante que tengas un correo de Gmail para que puedas hacer la parte de Google Mi Negocio. Teniendo eso, ahora sí, vamos a la pantalla para crear esta ficha. Como puedes ver, yo ingresé en el buscador la palabra Google Mi Negocio, sale la primera opción, entramos y aquí vas a ver un poquito de los beneficios de la plataforma, por qué te conviene, etcétera. Puedes navegar un poco aquí para que conozcas un poco más. De hecho, aquí te da un ejemplo de cómo se ve la ficha de Google Mi Negocio, que estoy segura que lo has visto en algún otro lado con otros negocios. Y nos vamos a la parte de acceder. Aquí te va a pedir un poco de información de tu Gmail, cuál es la cuenta, la contraseña, entras y luego te arrojará esta pantalla que es el nombre de tu empresa. En este caso, como les había comentado, vamos a usar de ejemplo la marca que les decía, que es iMeowly, que no era un comercial, sino más bien era explicarles por qué íbamos a utilizar esta marca para que no dijeras, oye, pero ¿por qué? ¿Qué onda con esta cosa? ¿No? Le damos agregar tu empresa a Google y nos va a pedir aquí nombre de la empresa nuevamente. Lo colocamos. Nos vamos a siguiente. Y vamos a ver la categoría. En este caso, la marca, esta marca que tenemos es una categoría de mascotas, pero aquí tu marca puede ser, pues no sé, una categoría de alimentos, una categoría de ropa. O sea, todo depende de qué tipo de industria es o en la que estás trabajando, ¿vale? Entonces, la mía es de mascotas. Que bueno, si puedes ver, pones una palabra y te salen varias opciones. Entonces, entrenador, cementerio, cuidador, pues no. Más bien es una tienda de suministro para mascotas. Le vamos a dar en esta, le voy a dar siguiente y bueno, te pregunta si queremos agregar una ubicación. En mi caso, la marca es una marca 100% digital, así que no tengo una ubicación real en una tienda física, ¿vale? Entonces le voy a poner que no, pero aquí si tú tienes, por ejemplo, un local, es importante que lo pongas. Vas a ver más adelante por qué, ¿no? Pero al final lo que va a suceder es que va a salir en Google Maps la foto o la imagen de tu negocio y bueno, pues te va a ayudar muchísimo para que la marca tenga mayor visibilidad. ¿Dónde ofrezco mis servicios? En este caso, pues en México. Como les comentaba, como es digital, no voy a especificar la ciudad. Simplemente voy a poner México como tal, porque hacemos envíos a toda la República, ¿vale? Entonces lo voy a dejar en México total, pero si quieres, tú podrías aquí poner varias ubicaciones si es que tienes, por ejemplo, varias sucursales, ¿no? O una franquicia. Lo puedes poner todos los que tú gustes. Nos vamos a siguiente y vamos a poner los datos de contacto del negocio. Con un teléfono, que te recomiendo que sobre todo pongas tu WhatsApp Business, que bueno, tenemos un video donde puedes revisarlo, pero para que tengas la información de tu cliente, la URL de tu negocio. Voy a poner que no, te voy a decir por qué, porque más adelante vamos a ver cómo hacer una página web gratis, justo con esta herramienta, así que le voy a poner que no, aunque yo ya tengo una, pero no te apures que todo esto poco a poco lo podemos ir editando ya creado, ¿vale? Así que no es que sea estrictamente final lo que pongas aquí. Todo puede ser ajustado. Digo, para que no tengas miedo. Ahora, que aquí te pregunta si quieres recibir actualizaciones o recomendaciones de la empresa en Google. Si eres principiante en este caso, yo te diría que sí lo hicieras, porque al final Google siempre te va a dar recomendaciones para que puedas optimizar tu perfil y sobre todo si necesitas subir, no sé, más fotos, más información, etc. Entonces, ponle que sí. Y sobre todo para que no olvides que también tienes tu ficha técnica aquí en Google, ¿vale? Como puedes ver, el registro ya está listo en la ficha. Le vamos a dar finalizar. Nos va a dar aquí información de correo postal. En este caso yo voy a dar el correo postal de mi casa, ¿no? Porque no tengo una tienda física, pero tú puedes poner la información de tu tienda física. Listo. Bueno, ahora nos vamos a siguiente. Ahora es importante mencionarte, la dirección que pongas aquí, como dice
perfectamente aquí, no va a ser visible para la gente. Simplemente es para que Google sepa que hay una persona detrás real y que puede ser parte de la verificación, ¿sale? Que la verificación, vamos a ese siguiente paso. La verificación es para que Google sepa que el negocio es real y es fiable. Puede hacerse de diferentes formas. En este caso, me va a mandar una tarjeta postal, que eso puede tardar un par de días, ¿ok? Me va a mandar una tarjeta postal donde va a venir un código y ese código lo voy a tener que ingresar en la ficha de Google Mi Negocio para que Google sepa que hay una persona real atrás de este negocio y que pueda hacer la verificación. También puedes hacer verificación de SMS en algunos casos o verificación telefónica, ¿vale? O sea, hay varias opciones que se pueden hacer y lo que funciona tal cual es que te va a dar un código, ese código tú lo ingresas y con eso queda más que suficiente, ¿vale? Pues bueno, ya quedará la verificación para después y ya nos podemos regresar. Ahora, voy a la parte de, si puedes ver en el menú izquierdo, ya salen varias opciones para dar de alta la información. Vamos a lo que es la parte de la página principal para que podamos llenar los datos de la ficha técnica, que es lo más importante, ¿no? Bueno, aquí nos dan un mensaje de bienvenida, etcétera. Aquí puedes dar la hora de atención de tu local. Si, por ejemplo, tienes un horario muy específico, aquí lo puedes ingresar. ¿Qué lo podemos hacer rápidamente? Agregar horario. Del lado derecho siempre vas a tener una plumita donde puedes editarlo. Voy a abrir, pues, todos los días. Bueno, vamos a hacer un ejercicio como si fuera una tienda local, ¿no? Con un horario específico. En mi caso, te digo, es una tienda digital y siempre estaría abierta, pero para este ejercicio lo vamos a poner que es una tienda que va a trabajar de 9 a las 6 de la tarde, ¿vale? Y así te vas con todos los días. La puse de lunes a viernes. Te digo, además, toda esta información la puedes ir ajustando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si suponiendo que hay un día festivo, puedes aquí anunciar que vas a cerrar. O si vas a abrir también los fines de semana, lo pones aquí también. Ok, listo. Le pongo a aplicar. Y si ves, ya salieron aquí todos los horarios que di de alta, ¿no? Si tengo un horario especial, como te comentaba, para la parte de fechas, no sé, por ejemplo, fechas decembrinas, algún fin de semana, algún puente, si tú decides que no vas a abrir ese puente o que sí vas a abrir, lo colocas en esta parte de fechas especiales. Agregas el teléfono, si tienes un sitio web lo agregas aquí también. La parte de productos, que aquí la puedes agregar o editar, que aquí es muy importante para que le puedas dar visibilidad a tu negocio, pero no me quiero adelantar porque esto también lo vamos a revisar en la parte de Google Merchant Center y lo vamos a mezclar. Bueno, me voy a regresar un poquito. De este lado vas a tener un marcador donde Google te va a decir qué tan completa está tu información. En este caso yo solo tengo el 40%. Entonces hay que seguir agregando información para que el perfil esté completamente listo, ¿no? Sobre todo, entre más completo esté el perfil, más agradable para el consumidor va a ser, ¿no? Que tengas como toda la información que necesitas. Piensa sobre todo cuando tú eres un cliente de algún negocio, todo lo que quieres saber de ese negocio, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en caso de que no tuvieras un correo electrónico y quisieras crear un correo electrónico con la marca de tu empresa, por ejemplo, en mi caso que fuera elizabeth@aimiaoyu, lo puedes hacer este trámite aquí. Puedes administrar a otra persona. Si quieres que, por ejemplo, alguno de tus empleados también esté dentro de esta ficha y pueda moverle, lo puedes agregar acá, le puedes enviar una invitación. Y bueno, aquí está la parte de la verificación, que por el momento yo no la tengo porque me la va a mandar por correo postal. Pero cuando llegue, entraremos aquí para meter el código. Ah, otro punto importante. Si andas corre y corre por todos lados, que seguramente sí, puedes bajar la aplicación de Google Mi Negocio en tu celular, que aquí está disponible para Android o iOS, y ahí puedes estar monitoreando también las fichas o la información de tu negocio, ¿vale? Ahora, normalmente cuando inicias, Google lo que quiere es darte visibilidad y que aparte le compres publicidad, ¿no? Si en algún futuro quisieras invertir en la parte de publicidad, lo puedes hacer desde aquí. De hecho, en un inicio te van a dar créditos gratis para que hagas la prueba del buscador. De hecho, por ejemplo, aquí me dieron 900 pesos, que si quisiéramos usarlos, podemos reclamar el crédito y utilizarlo, ¿vale? Pero bueno, esta es la información. En la parte de publicaciones, aquí es mucho sobre contenido o sobre información que tú le quieres dar al cliente. Puedes dar una oferta, puedes poner algunas fechas, hacer algún canje que le quieras dar a la gente, ¿no? Puedes agregar, como se ve aquí, alguna imagen, algún texto. Por ejemplo, aquí agregas una imagen,
Pones el título de la oferta, la fecha de inicio, de finalización y listo. O si, por ejemplo, quieres dar una actualización por el tema del COVID o cuando empezó todo este tema de la pandemia, era muy fácil utilizar esto para decirle a la gente que ya estabas abierto, ¿no? Que tu negocio ya estaba dando servicio, o incluso ahorita todo el tema de restaurantes, pues que la gente sepa en qué situación está tu negocio, ¿no? Entonces aquí puedes ver varias opciones. Está la parte de la oferta, si tienes algún producto nuevo, alguna novedad con respecto al negocio, por ejemplo, si abriste una sucursal nueva o si tienes algún evento, ¿no? A lo mejor vas a invitar a algún famoso a tu negocio o a tu local, puedes tener a publicar este evento, o si vas a poner una transmisión en redes, pues también lo puedes publicar en la ficha de Facebook, de Google, perdóname. Que aquí lo importante es que le des conocer esta información a la gente, ¿no? Tienes siempre estas opciones listas. Bueno, ahora regresemos otra vez al tema de la información de la empresa. Ubicación, bueno, aquí puedes poner tu dirección, en mi caso no es necesario. Ah, aquí, esto es importante, sorry que me lo haya saltado. Agregar un poco la descripción de tu empresa. Aquí es para que la gente sepa a qué se dedica tu negocio o qué le puede ofrecer. Entonces, en este caso yo voy a colocar que somos una tienda de productos para amantes de los gatos, donde encontrarás productos para ti y para tu menino. Si recuerdan, les comenté que mi marca era una marca de gatos, pero vendo tanto productos para el gato como productos para los humanos. Entonces, por eso puse esta descripción, que puede ser tan corta o tan larga como tú prefieras. Yo, para no tardarme mucho, lo voy a hacer lo más corto posible. Puedes agregar aquí algunas fotos de tu producto, tu logotipo, fotos de tu local, alguna oferta que tengas, algún banner, que es muy importante en este caso que hagas siempre comunicación con el cliente lo más que puedas para que esto siempre esté actualizado. De hecho, aquí la gente va a poder hacer comentarios de tu negocio, hacer recomendaciones, va a poder calificarlo. No sé si has visto que luego tienen unas estrellitas. Bueno, aquí aparece. Y hay mucha gente que lo utiliza como una referencia para saber si el negocio es un buen negocio o no. Entonces aquí, por ejemplo, puedes elegir la foto de tu logotipo, la portada, que te la recomiendo mucho porque es la parte de atrás de tu negocio, y un video. Luego puedes subir a lo mejor algún video, más productos, el equipo. A lo mejor también sabes que a la gente le gusta mucho ver otras personas. Si tú quisieras y tu equipo está de acuerdo, podrías tomarle una foto a todo el equipo, ¿no? Así, de todo el equipo que da servicio en tu local, en tu tienda. Al final te ayuda a verificar que la tienda existe, tu negocio existe y que es profesional. Todo esto, aparte de darnos mucho alcance, es para darle a entender a la gente que tu negocio es real y profesional, ¿sale? Entonces trata de cuidar muchísimo los detalles para que la gente vea que eres una gran empresa, ¿no? Y que merece que te visiten. No voy a llenarlo todo, pero aquí puedes ir punto a punto revisando cada una de ellas y toda la información que puedes colocar de tu negocio para darle más información, ¿no? Ahora, nuestro siguiente paso va a ser crear una página web gratis. Sí, justo como te lo acabo de mencionar. Va a ser un poco sencilla, pero va a ser gratis. Pues para iniciar está bastante bien. Vamos a hacerla sobre Google Mi Negocio. Va a ser muy sencilla, pero te puede ayudar muchísimo para arrancar, ¿vale? Entonces, me voy a regresar un poquito a la pantalla nuevamente. Vamos a hacer esta página gratis en Google Mi Negocio. Entonces, le damos aquí comenzar. Es importante que siempre mantenga los mismos colores. Por ejemplo, si ya tienes un logotipo creado y tiene varios tonos, que en mi caso está dentro de los magentas y rosas, que ahorita te lo voy a enseñar, trata de mantener esa gama de colores, ¿vale? Y si no tienes un logotipo, en la descripción te voy a dejar una liga hacia nuestra plataforma que se llama PixMe Design Center, donde te vamos a poder ayudar a hacer este logotipo, que por cierto, obvio, a mí me ayudaron los chicos de la agencia, porque pues yo no soy diseñadora, pues me ayudaron a crearlo y la verdad, pues son bastante buenos, ¿no? Entonces mira, por ejemplo, mi logotipo está en la parte de los rosas y magentas, entonces yo me voy a ir a este rosita para que esté pues un poquito en línea con mi marca, ¿no? Puedes ver, la verdad es que, como te decía, va a ser una página web muy sencilla, pero con esto podemos arrancar. Bueno, ya puse aquí el nombre de la marca, que te lo pide desde un inicio. Vamos a la parte de editar. Déjale, pongo guardar cambios antes de que cualquier cosa. Y podemos empezar a editar aquí. Por ejemplo, si puedes ver esta parte de botón, puede ser para pedir una cotización. Va a ser súper útil para si vendes un servicio, ¿no?
Por ejemplo, si eres abogado o si tienes un servicio de lavado de alfombras o, por ejemplo, en el caso de PixMe, ¿no? Que vendemos servicios. Entonces, aquí podría ser pedir cotización. En mi caso, me gustaría cambiarlo por otra cosa. A lo mejor enviar un mensaje WhatsApp, ¿no? Por si la gente tiene dudas de algún producto o algo más, ¿no? Que en este caso me vaya a enviar directamente al WhatsApp que ya di de alta en Google Mi Negocio. En el encabezado, el nombre de tu empresa. Y aquí un poco de la descripción de tu negocio. Aquí sé muy puntual, ¿no? Enfoca perfectamente el mensaje de qué es lo que hace tu negocio, ¿no? Entonces, esta parte de tienda de suministro de mascotas está súper frío, creo que no funciona. Hay que dar algo, pues algo más appeal al cliente, ¿no? Algo que llegue como al corazón. En mi caso sería compartir el amor a los gatos a través de productos. Ya, lo voy a dejar así. Un día que amanezca yo más inspirada, a lo mejor cambio el texto. El encabezado, aquí por ejemplo, no tengo muy clara la idea en qué parte está, entonces voy a moverle un poquitín a ver en dónde sale. A ver, déjame ver. De este lado, como puedes ver, es la visualización de la página. Podemos mover un poquito la información, o sea, mover un poco el cursor para ver en dónde está eso. Mira, acabas de ver, es esta como cuadrito gris donde puse la GGG. Aquí podemos poner alguna frase, algún texto, quiénes somos. Y en el cuerpo le voy a poner una empresa mexicana que ama a los gatos y quiere compartir su amor. Aquí puedes jugar mucho con los bolds. Creo que voy a poner la palabra amor en grande. Pues es como la razón de ser de todo esto, ¿no? Mira, aquí se puso luego ya en bold. Podría poner negritas, etcétera. A lo mejor pone algún vínculo, ¿vale? Bueno, entonces esta es la parte de los textos que podemos editar. Le damos check. Y ahora vamos a la parte de las fotos, que en este caso voy a seleccionar la imagen de la galería, que creo que es la parte de acá arriba. Me parece que va a ser esta foto. Vamos a seleccionar una foto de las que ya tengo acá dadas de alta para la marca o listas. Voy a seleccionar esta, que pues justo gente como yo que nos gustan los gatos y así, pues como que te mueve mucho el corazón ver ahí un gato bastante gracioso. Ay, no era esa, es la de la galería. Oh, por Dios. Bueno, no importa. Entonces, no pasa nada. Podemos justo seguir agregando fotos, que en este caso entonces voy a poner fotos del producto, algunas de las playeras que tengo, y puedes ir subiendo poco a poco los productos que tienes. Y bueno, así se puede ir subiendo todas las que quieras. Yo creo que por el momento es suficiente. Ahora es importante que veas que hay muchas cosas que están pues sobrepuestas o ya hechas por Google. No las dejes si no tiene nada que ver con tu negocio, ¿vale? Entonces, no vayas a publicar algo que no sea lo que tú pusiste. En este caso, por ejemplo, esta foto de encabezado pues no tiene nada que ver conmigo, entonces no puedo lanzar mi página sin eso, porque al final queremos dar una imagen, una marca profesional. Entonces, sé muy meticuloso y ahí ve revisando cada detallito. También puedes regresar y volverlo a ajustar, no pasa nada, pero no la vayas a dejar olvidada, porque ya nos ha pasado que hemos visto a varios clientes que dejan la marca ya olvidada y no viene como la información completa, ¿vale? Vamos a ir revisando rápidamente. Aquí es por si queremos crear alguna publicación, que esta publicación sale también en el Google Mi Negocio, ¿eh? Aquí al final se van a ir vinculando las dos cosas, entonces creo que está padre. Puedes poner testimonios si es que tienes de tus clientes o si te gustaría tenerlos, lo puedes dar de alta. Las imágenes. Y bueno, ahora un punto importante. De este lado, si puedes ver, hay un costo. Este costo es un costo del dominio. El tema del dominio es el nombre que le estás dando a tu página, ¿sale? O sea, que es la parte de arriba de la URL, o cómo te va a encontrar la gente, es el nombre de la página, ¿sale? Entonces, tienes que pagar por esos derechos para que pueda permanecer contigo y no se lo vaya a quedar a otra persona, ¿vale? Entonces, vamos a regresar de volada a la pantalla para enseñarte cuáles están disponibles. Por ejemplo, en este caso está imiaoyu.com, que cuesta $200 al año. La verdad, no es mucho dinero. O puede ser miaoyu.com, miaoyu.co o miaoyu.net. Bueno, y aquí puedes ver una lista como de varias cosas, ¿no? Y puedes comprar el dominio y el correo electrónico, por ejemplo, que pues ya es como un paquete y te puede ayudar a tu negocio, sobre todo si no tienes ningún correo dado de alta o ningún dominio listo. Puedes hacerlo en esta opción, ¿vale? Entonces, en mi caso lo voy a dejar como .com. Pues bueno, ahorita puede ser como bastante genérica, pero bueno, como te decía, es una página que te va a ayudar a empezar. Aquí en la parte de más o de configuración, puedes agregar otras publicaciones, hablar un poco más del sitio,
hablar, a lo mejor atraer clientes, aquí si le das en sugerencias, por ejemplo, te dice cómo promocionar tu página, que aquí sí vas a tener que invertir dinero, agregar a lo mejor una descripción de tus ofertas, agregar más fotos y cuando esté lista podrías compartir tu sitio web, ¿vale? Entonces, en este caso, bueno, el idioma va a ser español, lo dejamos como tal y listo. Si me voy a la parte de publicar, pues ya lo que está haciendo Google tal cual es publicar mi página y mira, ya está lista mi página web. Con eso ya está lista la página web de Google Mi Negocio. Si puedes ver, de hecho, de este lado ya vas a poder compartir tu sitio, incluso verlo, pues como un usuario normal. Veamos que puedes corroborar incluso que los nombres estén bien escritos, la información, las imágenes, ¿no? Aquí puedes revisar cómo lo estará viendo tu cliente. Que yo en algún momento me voy a regresar a darle una shineada, pero lo haré en otro momento. Bueno, entonces, vamos a revisar lo que es. Ya tenemos Google Mi Negocio, que es una ficha técnica que nos va a dar alcance. Ya tenemos una página web. Y ahora vamos a la parte de Google Merchant Center. Esta parte de Google Merchant Center nos va a ayudar a vender nuestros productos y darles más alcance. Sobre todo si vendemos productos físicos, como en mi caso en la parte de iMeowYou, ¿no? Que es ropa o productos para humanos y para mascotas. Entonces, en la parte de... Vamos de regreso a la pantalla. Vamos de aquí, de este lado, nos podemos ir en el buscador Google Merchant Center. Te va a salir la primera opción, le damos clic. Y bueno, si te das cuenta, tiene un acceso muy similar a Google Mi Negocio, pero pues obviamente de Merchant Center, ¿no? Y vas a poder y ves un poco los beneficios de la marca y por qué vale la pena. Le damos acceder. Y ya vamos a empezar a Merchant Center como tal. Nos da la bienvenida. Para los productos gratis. Vamos a poner la información de la empresa en este caso. El país, que en este caso es México. Y la zona horaria. Muy bien. Ahora, aquí puedes escoger tal cual dónde vas a querer que tu negocio, más bien que tu cliente haga la compra de tu negocio, ¿sale? Puede ser dentro de tu sitio web gratis, que es el que ya tenemos. O puedes tener otras herramientas, que a lo mejor si tienes una cuenta en Shopify o quieres que la gente te compre directamente en PayPal, puedes utilizar cualquiera de las dos opciones, ¿sale? O incluso hay pues, más opciones que podríamos realizar. En este caso le voy a poner en el sitio web. Vamos a poner un poco de novedades y prácticas recomendadas, como les decía, para que Google nos dé recomendaciones. Hemos leído los términos y condiciones, que te recomiendo si los leas, y creamos la cuenta. Muy bien, aquí dice que la cuenta ya está lista, así que vamos a terminar el registro y hacer la configuración, ¿vale? Entonces aquí vamos a ver el tema de los impuestos. Si es que tu producto lleva una parte de impuestos, aquí los configuras. El tema de los envíos, si es que estás haciendo envíos a toda la República, por ejemplo, aquí puedes agregarlo, puedes agregar el nombre del servicio de envío que tienes. Pues no sé, vamos a suponer que sea FedEx, ¿no? Los países en los que tienes cobertura. La moneda, que sea en pesos, y bueno, a la dirección que el cliente ponga, ¿no? Que llegue a su casa tal cual. Aquí vamos a delimitar la hora de los pedidos, porque al final, como tienes que dar las entregas, hasta cuándo tiene el cliente para hacerte un pedido en un día y cuándo se entregaría, ¿sale? Entonces, a lo mejor aquí le podemos poner que a las 5 de la tarde, por una zona horaria de la ciudad en la que estamos. Y cuánto tiempo nos tardamos en preparar el producto, ¿no? Que a lo mejor en este caso ponerle de un día, ¿no? Y de lunes a viernes, bueno, de lunes a domingo, ¿no? Para que sepa que podemos hacerlo. El tiempo de transporte, normalmente las transportistas, bueno, ahí tú lo puedes revisar, pero normalmente se tardan de máximo 5 días, ¿no? Entonces puede ser de 2 a 5 días, dependiendo del contrato que tú tengas con ellos. Eso, la verdad, puedes escogerlo tú. Y le das en siguiente, ¿vale? Puedes dar envíos gratuitos, en intervalos, tarifa fija, como tú prefieras. Yo aquí me voy a ir a tarifa fija, solo pues arrancar, ¿no? Voy a ponerle 150 pesos y guardar. Ya tenemos los envíos listos, le vamos a poner que sí. La zona de entregas, políticas, ok. Vámonos a regresar para seguir generando la información. Si puedes darte cuenta, el panel funciona de la siguiente forma. De este lado vas a tener todo el menú que vas a poder editar y de este lado vas a poder ver las estadísticas o rendimientos que nos vamos a platicar de eso más adelante, ¿no? Y sobre todo anuncios, si es que en algún momento vas a querer promocionar algún producto y ya invertirle dinero. Pero por el momento vamos con toda la parte gratuita, vamos a dar de alta los productos, que aquí le ponemos añadir producto. Bueno, aquí viene el país de venta, el idioma. Pero si tu producto ya está dado de alta y tienes algún código de estos como el UPS, en mi caso no los tengo, así que no los voy a agregar.
el número de SKU, el título, que a lo mejor puede ser en este caso, vamos a poner algo rápido. Marca, si aquí por ejemplo fueras una distribuidora y vendieras otra marca, por ejemplo, no sé, que fuera yo una tienda de deportes y vendo productos de Nike, a lo mejor aquí pongo la marca Nike, ¿no? En mi caso, pues al final sigue siendo la misma marca. La descripción aquí trata de ser muy específico y poner el tipo de producto de qué es, lo que cubre. Y bueno, piensa también un poco, si tú fueras el cliente, ¿qué te gustaría saber de ese producto, ¿no? Y podemos poner un enlace a nuestro sitio web o a nuestra página destino, que en este caso podríamos poner la página que acabamos de crear de Google Mi Negocio. Yo ya la tenía abierta, así que le voy a poner copiar y lo voy a poner de este lado. Y a lo mejor aquí nada más subimos una imagen de referencia para que sepa el cliente qué producto es el que está viendo, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, voy a poner este de las tazas de los gatitos. Listo, ¿no? El precio. Vamos a poner que está en stock o no. También es importante, si en algún momento te quedas sin stock, regresa a Google Merchant Center y ajusta la información para que no tengas como problemas, ¿sale? Ponemos si el producto es nuevo, en mi caso lo es. Puede ser reacondicionado o usado, lo ajustas. Puedes poner incluso variantes. En mi caso no las tengo, pero suponiendo que tu producto tuviera variantes, como por ejemplo que la playera estuviera disponible también en negro, en verde, diferentes tallas, que esas sí las tengo. Por ejemplo, aquí tengo chica, mediana y grande. Y listo. Bueno, podemos poner el tema de envío y así vas a ir, le damos guardar y así vas a ir agregando cada uno de tus productos. Ahora, también aquí vas a poder revisar un poco del rendimiento de los productos. Esto del rendimiento significa el cómo le está yendo. Aquí vas a poder ver un poco del tema de las impresiones, los clics, el CTR, etcétera, los informes e incluso ver los crecimientos de cada uno de tus productos, ¿vale? Obviamente ahorita no hay nada, pero en cuanto se vaya llenando de información, Google te puede estar dando retroalimentación al respecto. Entonces, bueno, eso fue Google Merchant Center, que el objetivo es subir tu catálogo de productos para que la gente lo pueda ver a través de Google. Cuando la gente hace una búsqueda, lo va a encontrar en Google, sobre todo en la parte de shopping. Podemos verlo aquí en la pantalla de volada, nada más para que lo ubiques perfectamente. Me voy a ir aquí al buscador. En esta parte de shopping es donde podríamos encontrar todos los productos. Por ejemplo, aquí le voy a poner de volada playera blanca, porque a lo mejor me dices, oye, pero es que ¿en dónde va a salir mi producto? Pues va a salir aquí justo. Aquí puedes ver varias opciones, por ejemplo, ¿no? Aquí se ve el producto como tal, el precio y el proveedor, por ejemplo, Acapela, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí podría salir tu producto también. Por eso es importante que al final te des de alta, porque te va a dar mucha visibilidad. Esto fue como muy rápido, solo para que supieras dónde salen los productos de Google Merchant Center. Si llegaste a este punto, te doy las gracias infinitamente por seguir aquí y sobre todo, si te está gustando la información, suscríbete al canal, porque dejamos muchísimos consejos para emprendedores y empresas en el mundo digital. Y lo que sigue va a ser la parte de redes sociales. Si no tienes todavía la parte de Facebook e Instagram, vamos a revisar cómo darte de alta en la parte de tu negocio, que es súper importante. No vayas a hacer tus perfiles personales. Las cuentas funcionan de forma diferente, ¿vale? Entonces, para la parte de negocio, Facebook te da muchísimas ventajas, como puedes verificar cuándo están conectados tus usuarios para que puedas hacer publicaciones en ese horario. Vas a poder ver estadísticas, vas a conocer la edad que tienen esos usuarios. O sea, vas a poder conocer un poquito más de tu target, bueno, público objetivo. Vas a poder interactuar con tu audiencia y tener una imagen mucho más profesional. Pues vamos a revisarlo y vamos a la pantalla para dar de alta una página de negocio para Facebook. Entonces, en este caso me voy a la parte de Facebook. Aquí está tu perfil personal. Y del lado derecho, donde está el símbolo de más, le das clic. Y aquí le vamos a poner crear página, ¿sale? No es un perfil, es una página de empresa, un fanpage. Ahora, vamos a poner la información de la página. En este caso, mi página se va a llamar iMeowYou2, porque ya ves que te comenté que mi marca ya tiene una comunidad de Facebook. Aquí lo voy a hacer como la versión 2, solo por para que Facebook no detecte que la página ya existe con el mismo nombre. La categoría va a ser una categoría de mascotas. Tienda de mascotas. Y descripción, nuevamente aquí coloca lo más importante de tu marca, ¿no? ¿Qué es lo que le estás ofreciendo al cliente? Entonces aquí somos una empresa mexicana. Ya solo le das crear. Como puedes ver, o como lo hemos visto en las herramientas anteriores, aquí puedes ver del lado derecho cómo vas a ir creando tu página.
Puedes verlo tanto en la versión escritorio o cómo se estaría viendo en un celular. Esto es muy importante porque el 90% de las personas utilizamos el celular diariamente versus una computadora. Entonces, es muy importante que veas que en tu celular se ve bien la imagen de tu marca para que pues, tengas una mejor impresión, ¿sale? Bueno, por ejemplo, aquí vamos a la parte de imágenes. Agregar foto de perfil. La foto de perfil es este circulito que está de este lado, que se ve como una banderita. Aquí yo te recomiendo que utilices el logotipo de tu marca para que la gente lo pueda ir reconociendo. Esto es parte de crear una marca, de hacer una construcción de marca, ¿sale? Aquí yo voy a usar mi logotipo como tal. Listo. Bajamos y luego viene la foto de la portada, que la portada es la parte de aquí atrás. Que aquí puedes aprovechar para que esta portada des un mensaje, des a lo mejor el valor agregado que tienes como empresa, que tienes como marca. A lo mejor si tienes, por ejemplo, un producto nuevo o si tienes un cupón, también lo podrías utilizar. Mira, al final, todos los medios sirven para comunicar. Entonces, utilízalos como tal y sácales provecho, ¿no? Bueno, y también ve que sea algo estéticamente bonito. Bueno, en este caso yo creo que se ve bastante decente, así que le voy a poner guardar y podemos seguir avanzando. Muy bien, entonces, como puedes ver, aquí ya tiene un poquito más de forma del lado derecho lo que es la página, ¿no? Ya se ve como una página un poco más en forma y se está viendo como lo vería a lo mejor un usuario normal. De tu lado izquierdo vas a ver todo el menú que tienes como una página de Facebook como tal, que son inicio, noticias, incluso el centro de anuncios, que en este caso no vamos a entrar porque es una parte, estamos viendo toda la parte gratuita, pero bueno, aquí podrías hacer publicaciones, bandeja de entrada donde te pueden llegar mensajes, aplicaciones, etcétera, ¿no? Quiero decirte algo muy importante sobre esto. Déjame paso para acá para que podamos hablar frente a frente. Lo que te quería comentar es lo siguiente. Para que tú puedas crecer en Facebook como una marca sin meter ni un solo peso, o sea, no pagar nada, yo te recomiendo que entres a la parte de grupos. Ahorita te voy a mostrar cómo hacerlo. Y busques grupos en donde puedas encontrar a tu cliente o a tu público objetivo, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en el caso de iMeowView, que no lo había mencionado porque no había llegado el momento, la marca va enfocada a mujeres de 18 a 40 años, más o menos, y sobre todo que estén interesadas en gatos. Entonces, no significa que tengan gatos 100%, ¿sale? Puede que estas mujeres les gusten los gatos, pero no los tengan porque a lo mejor tienen alguna alergia o tienen perros o vete tú a saber. El punto es que le gusten los gatos. Entonces, puedes hacer eso. Vamos a regresar a la pantalla para enseñarte el tema de los grupos, que aquí, por ejemplo, en el buscador, puedes buscar un grupo, vamos a suponer, en este caso solo voy a poner la palabra gatos. Vamos a buscarlos. Te van a salir del lado izquierdo, te van a salir todas las opciones, ¿no? Que puede ser páginas, personas, pero para enfocarlo vamos a lo que es grupos. Y ahora sí, del lado derecho te van a salir los grupos disponibles sobre la temática de tu negocio, ¿no? Que puede ser a lo mejor comida, repostería, automóviles. En este caso son gatos, así que, mira, por ejemplo, estas que tienen flechitas significa que son grupos en los que ya pertenezco, pero si no pertenecemos a ningún grupo, por ejemplo, este que se llama Todo sobre Gatos puede ser un gran grupo, ¿por qué? Porque tiene 200,000 personas o 200,000 miembros, entonces aquí le voy a dar clic para unirme al grupo, voy a seleccionar mi cuenta de mi página, que sería la página de iMeowYou, para que tú puedas entrar como marca, le pones unirte al grupo. Por ejemplo, en este caso, este grupo, qué bueno que salió para que lo podamos ver. Hay grupos en los que te van a sacar un formulario para preguntarte por qué quieres pertenecer a ellos, ¿no? Cada grupo tiene unas reglas, entonces tienes que cuidar esas reglas para que no te bloqueen. Entonces, aquí te pregunta si me gustan los gatos. Sí, sí me gustan los gatos. ¿Cuántos gatos tengo? Pues en la vida real tengo 4 gatos, los voy a poner. Y aquí vienen las reglas. Léelas un poco para que sepas qué vas a poder hacer en este grupo y qué. Sea amable, cordial, no publiques promociones ni spam. Pues aquí me queda claro que no voy a hacer promociones, siempre voy a tener que publicar información relevante, que ahorita te voy a platicar un poco de eso. Y nada sobre maltrato animal ni pornografía. Completamente de acuerdo, ¿no? Yo le doy que sí lo acepto y le doy enviar. A los administradores del grupo les va a llegar una solicitud y en cuanto me acepten, a mí me llega la notificación. Vamos de regreso para acá. Y así lo puedes hacer con varios grupos. Entonces, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vamos a hablar de nuevo frente a frente.
Es importante que crees una estrategia de contenidos, que esto lo que significa es que tienes que dividir un poco el contenido que vas a publicar. No puedes estarle vendiendo todo el tiempo a la gente, ¿sale? A la gente no le gusta que le estemos vendiendo siempre, suena bastante aburrido. De hecho, si tú lo piensas, estás en las redes sociales porque ves información que te gusta, ¿no? Además, la publicidad, pero la cosa es que sean cosas que te gustan. Entonces, por ejemplo, vamos a dividir el calendario en la semana de lunes a viernes y vamos a poner contenido que sea relevante para la persona. En mi caso, son mujeres que les gustan los gatos, ¿no? Entonces, a lo mejor el lunes, ojo aquí, porque no voy a vender todo el tiempo. Voy a poner una noticia de una exposición de gatos. Bueno, ahorita lo estoy inventando un poco, pero bueno, tú puedes irte documentando un poco y ver qué puedes hacer. El martes voy a poner un tip de cómo cortarle las uñas a tus gatos, porque a lo mejor algunas de ellas tienen gatos. El miércoles sí voy a poner una publicación de las playeras que vendo. El jueves voy a poner a lo mejor el tipo de razas que hay de gatos, ¿no? Porque hay muchas razas de gatos. Y a lo mejor el viernes puedo poner un meme de gatos o a lo mejor sí puedo promocionar otro producto. Pero si puedes ver, de los 5 contenidos, no todos son de venta. Voy a poner 2 de venta y 3 de contenido general. Ahora, por ejemplo, este grupo en el que no puedo hacer promociones, puedo publicar mi contenido en general, que tú dirás, bueno, ¿y qué caso tiene? Pues tiene mucho caso, porque al final lo que haces es que estás construyendo a la marca, que la gente vaya conociendo que tu marca va relacionada, en este caso en gatos, pero podría estar relacionada en autos. Para eso sirven los grupos, te pueden dar mucho alcance y la gente le puede interesar y regresar para ser fan de tu marca y hacer una comunidad cada vez más grande. Vale. Esto es la parte de Facebook. Ahora, vamos a lo que es la parte de Instagram, que en Instagram también tenemos otros consejos pues importantes para crecer la marca. Y ojo, también tienes que crear una página de negocio en Instagram. No vayas a utilizar una página de personal porque también nuevamente tiene otros beneficios. Entonces, vámonos de este lado a la pantalla de celular. Me voy a ir un poquito aquí, así que vamos a la parte de Instagram. Vas a entrar a tu Instagram normal. Nos vamos a ir a la parte del perfil. Le voy a dar aquí en esta flechita donde está mi nombre del perfil o mi nombre personal. Le voy a dar agregar cuenta y vamos a crear una cuenta nueva. Aquí, ¿qué nombre de usuario voy a querer? Bueno, pues en este caso nuevamente, iMeowYou2, porque yo ya tengo la comunidad lista. Entonces le voy a poner iMeowYou2, le doy siguiente. La contraseña, puedes tú escoger alguna, le voy a poner una que ya tenía guardada. Siguiente, me da la bienvenida, vamos a completar el registro de la marca. Que, de hecho, Instagram es una plataforma que ha tenido mucho crecimiento y esta plataforma en específico está muy enfocada a la parte visual, ¿sale? Entonces, vas a tener que trabajar muchos diseños o fotografías bien hechas. Que, de hecho, en nuestras redes sociales tenemos varios consejos al respecto. Te voy a dejar en la descripción donde puedas encontrar nuestras redes sociales, que rápidamente son PixMe Digital en Instagram, Facebook, Twitter y PixMe en LinkedIn. Le voy a dar en omitir. Bueno, le puedo poner seguir a mis amigos, que también al final cuando le das seguir a tus amigos, tu red de apoyo o de conocidos puede iniciar dándole like a tu negocio y empezar a darle un poquito más de estabilidad y de fans, sobre todo para iniciar, ¿no? Pero ahorita te voy a decir cómo ir creciendo la comunidad. Voy a elegir una de mi biblioteca. Listo, ahora sí. Te recomiendo que agregues el logotipo de tu marca para que sea más visible y vayamos construyendo. Le damos en siguiente y aquí te va a salir una sugerencia de personas que sobre todo puedan ser personas que tienes tú en tu cuenta personal. Entonces, si ves que algunos de tu cuenta personal, que puede ser amigos o conocidos, le gusta tu negocio o tu rama, pues invítalos, ¿no? Entonces aquí yo, bueno, le voy a dar a mi otro negocio de iMeowYou y a lo mejor aquí algunas personas que me pueden ayudar con esto y le doy ya en siguiente. Si puedes ver, ahorita no sale nada más que mi logotipo como tal, que ya es como un feed de Instagram. Si puedes ver, aquí ya están las noticias y podemos ir haciendo ajustes. Entonces nos vamos a la foto de perfil, le voy a poner a editar perfil, pongo el nombre de la marca, que aquí es importante que pongas tu nombre de la marca completo si es que el nombre del usuario decidiste que fuera diferente, para que vayamos construyendo la marca. Sitio web, aquí puedes poner la liga de tu sitio web de Google Mi Negocio. Uy. En presentación, explícale a la gente qué es lo que ofreces o por qué te deberían de comprar a ti. Algo que te iba a comentar. ¿Te acuerdas que te comenté que Instagram es muy visual? Bueno, aquí puedes jugar muchísimo con el tema de emojis, que te puede ayudar a hacerlo visual y mucho más rápido de leer. Vamos a ponerle aquí a lo mejor un emoji. Dale ahí una pequeña lista de tus servicios a tus clientes para que de búsqueda rápida sepan que pueden encontrar contigo. Aquí tú puedes dar todo lo que quieras, ¿no? Yo lo voy a hacer más rápido para irnos de volada. Lo voy a cambiar a cuenta profesional.
¿Por qué? Porque la cuenta profesional te da mucho más beneficios. ¿Cómo? Conocer a tu audiencia. Te voy a dar continuidad a todo esto. Bueno, de hecho, aquí están los beneficios. Puedes agregar contactos, llegar a más personas. Incluso en algún punto vas a poder llegar a monetizar o generar dinero de estas plataformas. Así que es importante que lo dejes claro. Entonces aquí vamos a definir de qué va a ser mi plataforma. Voy a ponerle compras. Compras en general. Pero tú aquí defines de qué es tu marca. Incluso puedes dejar que la gente vea la categoría de tu marca o no mostrarlo. Y entonces mientras empieza, tú puedes definir si tu perfil va a ser de empresa o de creador. En mi caso va a ser una empresa, ¿no? Porque estoy representando a una marca. Pongo el correo de contacto y el teléfono de contacto. Nuevamente, si tienes un negocio o una tienda como un establecimiento físico, aquí puedes incluso poner la dirección, ¿vale? En este caso lo voy a dejar como tal porque mi tienda es en línea. Y puedes vincular tu tienda o tu cuenta a una cuenta que ya tengas en Facebook, que te lo recomiendo mucho porque sobre todo te va a ayudar mucho para hacer las programaciones de tus posteos, ¿vale? Entonces, vínculala con tu página en Facebook para que sea más rápido. Pues te da un poco la bienvenida, e incluso aquí si puedes ver te da los pasos que te hacen falta para completar el perfil. Puedes seguir aquí la información para completarla del perfil y dejarlo al 100% y quede muy bonito. Aprender a otras cuentas. Por ejemplo, esto está buenísimo. ¿Por qué? Porque te enseña un poco otras cuentas que lo están haciendo bien en Instagram. Puedes ver cuál te gusta y darle seguir, ¿no? Porque dices, bueno, a lo mejor esto va de acuerdo a lo que yo vendo o me puede dar un momento de inspiración y saber qué puedo seguir. Entonces vamos a darle, no sé, seguir a esta y seguir a esta, ¿no? Le das en la palomita y vas avanzando. Invita a tus amigos, claro, pues invitemos a mis amigos por Instagram. Entonces vamos a invitar a esta cuenta y bueno, ahí invitas a los amigos que quieras que sigan tu cuenta. Y listo, vas a poder seguir editando el perfil si en algún momento lo quieres seguir haciendo. Y el tema de estadística. Este es uno de los valores agregados de Instagram de cuenta profesional. Las estadísticas te van a dar mucha información sobre tu cliente y sobre las publicaciones. Lo vamos a revisar un poco más a detalle, pero aquí puedes ver rápidamente un resumen, tu público y el contenido que compartiste, ¿no? O el que le fue mejor. Esta sería la forma muy básica de hacer una cuenta de Instagram para tu página de negocio. Ahora, es importante que utilices algo que se llaman hashtags, que los hashtags empiezan con un gatito, que son palabras que la gente utiliza para identificar las publicaciones. Por ejemplo, en mi caso, nuevamente, si yo hago el contenido del museo del que platicábamos, lo voy a postear y los hashtags que podría utilizar son, por ejemplo, hashtag museo, hashtag gato, hashtag gatos México, etc. Al final tiene que ser hashtags o palabras que vayan relacionadas a la publicación que estás haciendo, ¿vale? Y que a la gente le pueda gustar o la pueda identificar. Cada publicación que hagas, colócale estos hashtags para que tenga mayor alcance y mayor visibilidad. Entonces, no olvides hacerlo. Ahora, ¿sabes algo? Te quiero dar un súper truco para crecer tu comunidad en Instagram. Pero es importante que pongas atención a ciertos detalles porque el objetivo es que Instagram no te tome como spam, ¿sale? Entonces, te lo voy a dar, pero necesito que sigas al pie de la regla las cosas, ¿vale? Vamos de nuevo a la pantalla del celular. Que esto es un poco más sobre el tema de los hashtags. Por ejemplo, me voy a ir a esta publicación que hice, que claro, tú tienes que hacerlo desde el inicio de que publicas, ¿sale? Yo ahorita lo voy a editar para explicarte un poco esto. Vamos a usar el hashtag gatos. Como puedes ver, aquí tiene 12 millones. Vamos a usar el hashtag gatos de Instagram y podemos usar otro hashtag que puede ser gatos del mundo, ¿no? Por decir algo. Le voy a dar en publicar y si puedes ver aquí, voy a tener que mi publicación tiene varios hashtags. El truco es el siguiente. Después de que publiques, te vas al primer hashtag, donde vas a ver todas las publicaciones que tienen que ver con este hashtag. El hashtag es una temática que tiene relación con tu publicación. Vamos a la parte de recientes, que son las publicaciones más recientes que se han hecho. Vas a entrar y le vas a dar like a las primeras 10 publicaciones. No importa de qué son, tú dale like, tal cual así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sale? Con esto ya estoy, me voy de regreso y lo repites a todas tus hashtags. Es importante, que es lo que te decía en cuanto al truco o el secreto, que en una hora solo puedes dar 100 likes, no más. Porque si no, Instagram te toma como un spam y te va a bloquear la cuenta. Ten cuidado con eso. Pero bueno, este era nuestro secreto. Espero que te guste y sobre todo te va a servir muchísimo para crear una comunidad y para que la gente vaya conociendo tu marca. Esto
es crear una comunidad, que significa que tú vas a empezar a interactuar con otras personas, como tu marca, y esas personas que están en ese hashtag, es muy probable que les guste tu marca, ¿no? Cuando vean que tú le diste like, ellos lo que pueden hacer es regresar a la página de Instagram a ver si les gusta tu cuenta y seguirte, ya tendrías un seguidor más, o podrían darle like a tus publicaciones. Ya vas a poder tener una interacción más amplia con tus posibles clientes. Como te decía, es súper importante crear comunidad, tanto en Instagram como en Facebook, así que en ambas trata siempre de contestar los comentarios que te dejen. En Facebook hazlo tanto en tu publicación como en los grupos y interactúa con la gente. Al final, a todos nos gusta que nos hagan caso y que nos platiquen cosas. No lo dejes ahí. Y si en algún momento decides que no tienes tiempo para dedicarle a tus redes sociales, puedes buscarnos en PixMe Digital en hola@pixme.mx o en nuestro WhatsApp 55 74 18 51 31, en donde podemos ayudarte a manejar nosotros tus redes sociales. Vamos a pasar al último punto, que es súper importante y nuevamente es gratis, que es el medir tus redes sociales, porque estas mediciones o análisis te van a ayudar a saber si lo estás haciendo de forma correcta o si tienes que hacer algún ajuste. Como te comentaba en la parte de Instagram, todos tienen una parte de estadísticas y te ayudan a medir. Vamos a revisar un poco rápidamente cómo hacerlo. Vamos de nuevo a la pantalla. Y en este caso voy a irme a la página de iMeowYou que ya tengo para que podamos ver un poco las estadísticas. Tu lado izquierdo, vete a la sección de estadísticas y si ves, se cambia un poco el menú. Vas a poder ver resumen, tus seguidores, los anuncios, las tiendas, los likes, etc. Aquí te da una vista rápida, por eso te decía que urgía un poco trabajar el negocio porque mis números van un poco bajos. Y por ejemplo, en la parte de publicaciones, aquí puedes ver perfectamente en qué horario se conecta la gente para que sepas, por ejemplo, cuándo publicar y a qué hora. Por ejemplo, los lunes a mí me queda súper bien publicar a las 6 de la tarde, 6 o 5 de la tarde, que es cuando tengo esta curvita y la gente va creciendo. O puedes revisar aquí a cuál publicación le va mejor o no. Por ejemplo, la parte del alcance es a cuántas personas estoy llegando. Aquí, por ejemplo, llegué a 100, aquí a 300. En la parte de interacción, la interacción cuenta tanto los likes, comentarios y compartidos. Ahora, hay un término que en el marketing digital se utiliza mucho que se llama engagement. Déjame regreso acá para platicar cara a cara. La parte de engagement es una palabra gringa tal cual, pero lo que significa es qué tan enganchada está la gente con tu publicidad o con tu comunicación. ¿Y eso cómo lo puedo saber? Pues eso lo puedes saber solo si la gente le dio like, le compartió o le comentó algo. ¿Por qué? Tú piénsalo, como usuario al final, lo que nos gusta, siempre lo compartes o le escribes algo, o le das like si es que te gustó más o menos. Al final, entre más compartidos y comentarios tengas, significa que tu comunidad está más enganchada con tu contenido. Siempre hay que trabajar contenidos que a la gente le gusta. Entonces, regresando rápidamente a la pantalla, podemos ver aquí, por ejemplo, este contenido que tiene 100 reacciones. Mira, de este lado vas a poder ver que los rosas son reacciones, comentarios y compartidos, que es lo más importante. Esta publicación le fue súper bien y puedo decir, ¿sabes qué? Tengo que trabajar más este tipo de publicaciones porque a la gente le gusta. Puedes ver la publicación y el análisis tal cual. Mira, aquí puedo ver perfectamente cuántos likes, cuántos me encantan, etcétera. Y literal son fotos de mis gatos. No tienes que hacer gran cosa si es que a la gente le gusta. Esta fue una foto que le tomé a mis gatos aquí en la casa. Me queda claro que tengo que seguir compartiendo este tipo de información. Es importante que esto lo hagas para que puedas medir el éxito que tienen tus publicaciones. Voy a regresarme de este lado para que podamos ver la parte en Instagram. Funciona exactamente igual. Pero, por ejemplo, en Instagram te quiero enseñar un poco el tema de los perfiles. Entonces, déjame paso a la pantalla de Instagram y te muestro rápidamente cómo funciona esto. Nuevamente, me voy a ir a la otra cuenta que ya tengo, que ya tiene historial. Y en las estadísticas puedes ver un poco del resumen de cuántas personas alcanzaste, la interacción del contenido que ya la revisamos y el público. Mira, puedo ver un poco cuántas personas dejaron de seguirme, si es que están en la parte roja, los verdes, que son los que me empezaron a seguir, y el total. ¿De qué ciudades o países son estas personas? Si es que quisiera yo irme, a lo mejor si tu negocio quieres que sea internacional, pues puedes irte a otros países. El rango de edad en el que se manejan, como te platicaba, mi marca está súper enfocada a 18 a 45 años, ¿no? Y sobre todo, ¿cuántos son hombres y cuántas son mujeres? Aquí lo puedes ver, el 70% de mi negocio está en las mujeres. Me queda claro, como lo platicamos anteriormente, a quién le estoy vendiendo. Y ahora te voy a dar otro tip muy importante.
Aquí abajo, como lo pudimos ver en Facebook, también puedes ver a qué hora se conecta la gente y en qué día. Por ejemplo, este sábado o domingo o lunes, etc. Y si le doy clic a estas barritas, puedo ver cuántas personas están conectadas de mi audiencia a esa hora. Me conviene publicar a las 3 de la tarde porque tengo 70 personas conectadas. O el martes a las 6. ¿Por qué? Porque hay 84 personas. Y así sucesivamente. Tú lo puedes revisar perfectamente en tus cuentas. Ahora es importante, en el caso de Instagram, solo lo vas a poder ver si tienes al menos 100 seguidores. Que bueno, con el truquito que te pasamos hace rato, vas a poder conseguirlos sin ningún problema. Bueno, y si la verdad dices, es demasiado estarlo buscando en cada una de las plataformas, ¿te acuerdas que te platiqué un poco de Metricool? Pues vamos a revisarlo porque es una herramienta donde vas a poder concentrar todas tus redes sociales y ver todos los informes o analítica ahí mismo. Así que vamos de nuevo a la pantalla. Y si puedes ver aquí en el buscador, ya puse Metricool, me sale como primera opción. Y te registras, que por cierto te vamos a dejar la liga en la descripción para que te puedas registrar de forma mucho más rápida. De tu lado izquierdo están todas las redes sociales que puedes conectar con esta plataforma y tener todos los análisis. Y del lado derecho puedes ver la evolución, en el lado superior derecho, la evolución de tu marca en esta red social, cómo se está manejando en tiempo real, si es que así lo quieres ver, ¿no? También puedes ver un poco el tema de la planificación, que aquí este te va a servir muchísimo porque es para que puedas programar tus posteos. Por ejemplo, nosotros hicimos un posteo el viernes y lo planificamos desde aquí. Yo puedo decidir a qué hora y cómo hacer el posteo. Y bueno, también puedes hacer anuncios si te parece mejor. Vámonos a la parte de las métricas, que es justo lo que nos interesa en este momento. Me regreso a la parte de la evolución. Y, por ejemplo, en la evolución del negocio puedes ver un poco de tus seguidores, de dónde son, todos los datos que estábamos viendo en redes sociales, pero de cada una de las plataformas. Esto es Facebook, esto sería Twitter. Va a ir cambiando todo en un mismo lugar. La verdad, a nosotros nos encanta Metricool porque es súper práctico y es mucho más rápido hacer todo el análisis. Por ejemplo, en el caso de LinkedIn, solo lo puedes vincular si tienes una cuenta premium, que te recomendamos lo hagas si es que tienes LinkedIn. Es mucho más fácil y también puedes programar tus publicaciones. Y si ves de tu lado inferior izquierdo, hasta acá abajito dice informes. Entonces vamos para allá. Aquí, si tienes un cliente, te va a ser súper de volada las plantillas. Y si es para tu uso personal, mejor, porque mira, de este lado se puede ver cómo están las plantillas, que son muy coloridas y muy amables visualmente. Aquí puedes escoger el periodo en el que quieres revisar la información, que en este caso puede ser enero, por ejemplo, o puedes poner el tiempo que tú prefieras analizar. Le ponemos el idioma y las redes sociales que quieres analizar en este reporte. En este caso, nosotros ponemos todas en las que estamos presentes. Aquí puedes cambiar por tu logotipo de tu empresa o dejar el que tú prefieras y pedir si quieres recibirlo en PDF o en PowerPoint. En este caso, yo lo voy a pedir en PowerPoint porque luego a mí en lo personal me gusta mucho hacer algunos ajustes, comentarios o hacer alguna nota para que no se nos olvide. Ah, miren, les presento a Emilio, que está aquí de chismoso. Luego no nos deja trabajar muy bien. Pues al final se está haciendo nuestro informe. Entonces, y bueno, también tenemos un video donde te explicamos cómo programar tus redes sociales, que es súper bueno. Te lo vamos a dejar también en el enlace para que lo busques. Regresando al tema de Metricool, lo descargamos, tú decides dónde guardarlo y con esto vas a poder revisar todos los informes de tus marcas. Pero ¿sabes qué? Ya me regreso para platicar uno a uno. Bueno, y con esto tienes listo tus informes que vas a poder revisar de cada una de tus redes sociales. Y es probable que encuentres palabras como tipo impresiones o alcance, que pueda sonar un poco extraño. Alcance ya lo platicamos hace rato, que es el número de personas a las que llegas, e impresiones significa las veces que tu publicación se despliega en el celular de la persona o en la computadora, más no significa que lo haya visto, ¿sale? Eso es importante que quede claro. También, si tienes alguna duda sobre alguna temática de marketing digital, házmelo saber en los comentarios y con gusto lo voy a contestar. Y ahora sí, llegó el momento del truco o consejo que habíamos platicado, ¿te acuerdas? Ahora sí, vamos a revisar cómo crear un buyer persona y o público objetivo, ¿sale? Vamos a ver un poco las diferencias. El público objetivo es la gente a la que tú le vendes o a la gente que tú le quieres vender. Mujer, hombre, de qué edad, de qué gustos, qué intereses, en qué ciudad, etc. Pero mira, no hay que hacernos tantas bolas y vamos de regreso a la pantalla. Te voy a explicar cómo hacerlo porque hay una herramienta muy útil que hizo HubSpot y que podemos utilizar para este caso. Me voy a ir al buscador y voy a poner HubSpot Buyer Persona, que le llaman Buyer Persona porque es la persona que te va a comprar, ¿sale? Como la palabra en inglés de buyer o comprador. Entonces aquí puedes hacer un buyer persona. Aquí te da la definición, ¿quieres saberlo? Digo, yo te lo dije rápidamente. Y aquí puedes generar o crear tu buyer persona, que este te lo recomiendo muchísimo para que no se te olvide a ti y
y a tu equipo a quién le están vendiendo. Porque al final, todo lo que hemos generado tanto en el sitio web como en las redes sociales siempre van enfocadas a tu público objetivo. En este caso, mira, está bien padre porque al final puedes seleccionar incluso una imagen y ponerle un nombre. Entonces vamos a hacerlo nuevamente para el caso de Ay Meow You, que me gustaría esta chica porque tiene el cabello rosa y quiero que se llame Ana. De hecho, en algún futuro tú vas a poder definir si tus campañas ya van a ir de acuerdo a este buyer persona. Tú le puedes poner el nombre que tú quieras. ¿Cuántos años tiene mi público objetivo o mi buyer persona? ¿Tiene menos de 18? No. Como el mío está en un rango entre los 18 y los 45, voy a poner algo un poco medio que va a ser más o menos por ahí de los 25-34. ¿Qué nivel de educación alcanzó? En este caso, como estoy incluyendo gente joven, me voy a ir un poquito más universidad finalizada, sin título, pero tú puedes definirlo como tú quieras. ¿A qué industria me dedico? A la industria de mascotas. Bueno, aquí tiene un buscador, ventas, finanzas, tema de minorista, porque vendo productos a menudeo. Entonces, ¿qué tamaño tiene mi negocio? Puedes poner aquí de 1 a 2 empleados. Tiene todo el tamaño de empresa que necesites, ¿vale? Lo voy a dejar así. Me voy al siguiente. ¿Cuál es su puesto? En el caso de Ay Meow You, no es necesario que tenga un puesto de trabajo. Voy a ponerle que es una emprendedora, pero a lo mejor en algunos casos sí es importante. Por ejemplo, si tú eres coach y eres un coach de negocios, a lo mejor sí necesitas que sea un emprendedor o el gerente de marketing o el gerente de recursos humanos. Tú sí lo puedes definir, ¿no? ¿Cómo se miden los resultados? Entonces aquí a lo mejor le voy a poner una venta de 1,000 pesos. ¿Y quién es su superior? El superior de mi buyer persona. Porque, por ejemplo, si hablábamos de que fuera el gerente de recursos humanos, su superior es el director de recursos humanos. En este caso, como mi buyer persona es una emprendedora, no tiene un superior. ¿Qué? ¿Sabes qué? Acabo de darme cuenta que creo que cometí un error. En este tema de cómo se miden los resultados, es el resultado del buyer persona. Si mi buyer persona es una emprendedora, ella se va a medir por los ingresos que esté generando. Si tu gerente de recursos humanos lo van a medir por el número de contrataciones, aquí a lo mejor le pones número de contrataciones. Aquí le voy a poner las ventas de la emprendedora. ¿Cuáles son sus metas u objetivos? En el caso de mi emprendedora va a ser generar mayor venta. Hagamos que las metas y objetivos sean un poquito más específicos. Así que vamos a suponer que son generar ventas de 1,000 pesos. ¿Cuáles son sus mayores desafíos? Mi buyer persona. Los recursos, porque a lo mejor no tiene el dinero suficiente. A lo mejor le cuesta trabajo tomar decisiones. ¿Y cuáles son las responsabilidades en su trabajo? Pues crear un negocio, ¿no? Y supervisar. Pero en tu caso, por ejemplo, o bueno, el caso que decíamos del gerente de recursos humanos, ¿no? Pues a lo mejor, ¿cuáles son sus responsabilidades? ¿Qué herramientas usa para su trabajo? Mi emprendedora utiliza planes de inteligencia de negocios. En mi caso, yo creo que me queda muy claro que el tema de redes sociales, porque al ser emprendedora, pues seguramente está promocionando su marca ahí. ¿Y qué canal prefiere para comunicarse con los proveedores y otras empresas? Mi emprendedora de 25 a 34 años que pusimos hace rato, al tener este rango de edad, es muy probable que no le guste tanto el teléfono ni el correo electrónico, sino a lo mejor mucho van a ser los mensajes de texto o las redes sociales. Pero, ¿cuál sería el tuyo? ¿Qué diría tu buyer persona? ¿Cómo obtiene la información que necesita para hacer su trabajo? Seguramente lo hace a través de buscadores, redes sociales. ¿Y por qué lo sé? No crean que me lo estoy inventando. Esto puede ser porque ya lo investigué, que lo puedes buscar en redes sociales para conocer un poquito más a tu cliente. O incluso si ya tienes clientes reales, pues sondear un poco sus comentarios o puedes hacerle estas preguntas para conocerlos. Y bueno, en este caso puede ser buscadores, redes sociales y a lo mejor recomendaciones, ¿no? ¿Qué redes sociales utiliza? Mi público objetivo, mi buyer persona útil. Utiliza Instagram y utiliza Facebook. ¿Por qué? Por el rango de edad. ¿Y cómo lo sé? Nuevamente te digo porque ya estuvimos investigando un poco al respecto. Así que recomiendo que investigues mucho sobre tu buyer persona, sobre todo en los buscadores hay muchísima información. Entonces mira, esto está súper padre porque ya te sale el perfil de la persona, ¿no? Con el avatar, el nombre, la edad, las redes sociales, los canales. Y esto ya lo puedes guardar y descargar si quisieras para tu negocio, para tenerlo ahí. O si todavía dices, sabes que yo tengo más información y quiero agregar más secciones, pues aquí lo puedes hacer, ¿vale? Esta herramienta me parece súper práctica porque al final, déjame regreso para platicar cara a cara. Bueno, esta herramienta me parece súper útil porque como ya revisamos, todo el tema del buyer persona te va a ayudar muchísimo para saber a quién le estás vendiendo y sobre todo para que puedas saber qué comunicación vas a generar en tus redes sociales, como ya platicamos un poco de la estrategia de contenidos, ¿no? Saber qué le llama la atención,
o en la parte de tu sitio web saber qué información le colocas o cuál es el diferenciador en el que puedes trabajar. Siempre hay que tener en mente a quién le estamos vendiendo para saber cómo podemos hablarle. Por eso esta herramienta nos parece fenomenal y súper útil para todos nuestros negocios. Nuevamente, si tienes alguna duda o comentario, puedes escribirnos sin ningún problema. Ya tienes nuestras redes sociales, también las dejaremos en la descripción. ¡Pero espera, espera, espera! Todavía tengo un último consejo. Al final te voy a dejar un video donde vas a poder seguir creciendo tu negocio al mundo digital. Y si tienes cualquier duda o comentario, escríbenos. Suscríbete al canal y cualquier cosa, estamos al pendiente. Cuídate mucho y ¡hasta la próxima!